bolsa muy extraña la estuve analizando para sacar algunas conclusiones. Y la primera conclusión que saqué es que esta bolsa tiene la costura de este lado. Si tiene la costura de este lado, quiere decir que este es el lado de afuera. Si este es el lado de afuera, no. Este es el lado de adentro, porque tiene la costura para afuera. Tiene que estar para adentro. O sea que este es el lado de afuera. Se parecen mucho a unos calzoncillos que una vez tuve. Pero estos están hechos bolsa. Hechos bolsa. Pues una... Bueno, no importa. Bueno, pregunta para el público. O sea, ustedes, ¿qué hay adentro de la bolsa? Sí, la mano. ¿Se creen muy listos? Bueno, empezamos con una idea que tenía, que era la de... ¿Cambió de color? Es una bolsa muy extraña. Bueno, les cuento. Vamos a empezar. No pensaba poner adentro de la... ¡Ay, cambió de vuelta! Pero no importa, no importa. Yo les cuento una cosa. ¡No! ¡Volvió a pasar! Es una bolsa mágica. ¡Cambia de color! Me voy a hacer una última pregunta. Si yo tengo una bolsa, ¿qué hay adentro de la bolsa? ¿La mano? No, una soga. ¿Para dónde tenía que ir? ¿Para dónde tenía que ir? ¿Me acordé? Me iba para... ¡Ya! ¡Ya! Una bolsa muy extraña, la estuve analizando para sacar algunas conclusiones y la primera conclusión que saqué es que esta bolsa tiene la costura de este lado. Si tiene la costura de este lado, quiere decir que este es el lado de afuera. Si este es el lado de afuera, no. Este es el lado de adentro, porque tiene la costura para afuera. Tiene que estar para adentro. O sea que este es el lado de afuera. Se parecen mucho a unos calzoncillos que una vez tuve, pero estos están hechos bolsa. Hechos bolsa. Pues una... Bueno, no importa. Bueno, pregunta para el público. O sea, ustedes, ¿qué hay adentro de la bolsa? Sí, la mano. ¿Se creen muy listos? Bueno, empezamos con una idea que tenía, que era la de... ¿Cambió de color? Es una bolsa muy extraña. Bueno, les cuento. Vamos a empezar. No pensaba poner adentro de la... ¡Ay, cambió de vuelta! Pero no importa, no importa. Yo les cuento una cosa. ¡No! ¡Volvió a pasar! Es una bolsa mágica. ¡Cambia de color! Me voy a hacer una última pregunta. Si yo tengo una bolsa, ¿qué hay adentro de la bolsa? ¿La mano? No, una soga. ¿Para dónde tenía que ir? ¿Para dónde tenía que ir? ¿Me acordé? Me iba para... ¡Ya! Una bolsa muy extraña, la estuve analizando para sacar algunas conclusiones y la primera conclusión que saqué es que esta bolsa tiene la costura de este lado. Si tiene la costura de este lado, quiere decir que este es el lado de afuera. Si este es el lado de afuera, no. Este es el lado de adentro, porque tiene la costura para afuera. Tiene que estar para adentro. O sea que este es el lado de afuera. Se parecen mucho a unos calzoncillos que una vez tuve, pero estos están hechos bolsa. Hechos bolsa. Pues una... Bueno, no importa. Bueno, pregunta para el público. O sea, ustedes, ¿qué hay adentro de la bolsa? Sí, la mano. ¿Se creen muy listos? Bueno, empezamos con una idea que tenía, que era la de... ¿Cambió de color? Es una bolsa muy extraña. Bueno, les cuento. Vamos a empezar. No pensaba poner adentro de la... ¡Ay, cambió de vuelta! Pero no importa, no importa. Yo les cuento una cosa. ¡No! ¡Volvió a pasar! Es una bolsa mágica. ¡Cambia de color! Me voy a hacer una última pregunta. Si yo tengo una bolsa, ¿qué hay adentro de la bolsa? ¿La mano? No,